Hola, ¿qué tal amigos del canal? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy muy bien donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, que se la sigan pasando genial. Les deseo feliz año de parte de Acuario Total a todos, que se la pasen de maravilla con todos sus seres queridos, familiares, que se la pasen excelente con ellos en lo posible, para las personas que pueden. Y bueno, vamos a comenzar con este video. Es un pequeño resumen del par de acuarios que tenemos de momento. Así es como va evolucionando lo que es la cuba en este nano de 17 litros. Va un poco lento el proceso de crecimiento debido a que, pues bueno, mi región ahorita está haciendo bastante frío. De hecho, hemos estado anoches a 2 grados, a 2 grados centígrados por la madrugada. Entonces, pues, de alguna manera ahorita no puede agarrar o tomar algo de temperatura este nano, para que pueda fluctuar lo que es el crecimiento de la cuba. Pero sin embargo se encuentra saludable, no tiene ningún inconveniente, salvo que por ahí tenemos algunos insectos que posteriormente les platicaré, porque ahorita no tengo de momento el nombre de estos insectos. Pero bueno, son insectos que se hacen gracias al colega de Acuarios JV, que me estuvo comentando que son insectos que se propician cuando hay condiciones muy húmedas debido a materia orgánica muerta, es decir, a los troncos o raíces o maderas que se encuentran en descomposición y en un estado de humedad grande, que es el caso de aquí. Como se pueden dar cuenta, se ve borroso. Bueno, pues porque hay bastante humedad aquí de dentro, ¿ok? Pero bueno, de ahí en fuera la planta se encuentra saludable, va avanzando lento. Yo le calculo un mes más para que pueda desarrollarse bien, y vamos a ver si ya lo comenzamos a llenar para poder hacer el paso siguiente. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Les comento la iluminación. Tenemos dos focos de 10 watts, de estos que venden en centros comerciales, que son de 950 lumens y son de 6500 grados Kelvin, que es cada uno de los que tenemos aquí. Tenemos dos de esos, ok, que posteriormente también estaremos cambiando la iluminación de esta urna. Pero bueno, déjenme comentarles cuál es la situación aquí. Como se pueden dar cuenta, se ve un poco lechosa el agua, pero pues es nada más y nada menos porque estamos aditando CO2. Ya saben el método por el cual adito CO2. Bueno, pues de manera diaria estamos aditando CO2 durante todo el fotoperiodo. Y bueno, pues se puede ver cómo se están desarrollando ya las plantas. Vamos a comenzar por lo que es la Sagitaria subulata. Si se dan cuenta, ya las plantas tienen una mejor propagación. De hecho, ya le hace falta una podada. No he podado nada, salvo las plantas que se veían muy, muy dañadas, que se plantaron dañadas. Bueno, pues ya las podamos. Pero ahorita no hemos podado absolutamente nada. ¿Para qué? Bueno, pues para que puedan tener una mejor adaptación las plantas, ¿ok? Vamos a esperarnos un mes, a que cumpla un mes de montado, para poder podarlas de aquí. Estamos esperando a que terminen de tener esa adaptación. Que bueno, ya estamos notando que ya en el momento, desde que ya empiezan a crecer hacia afuera, bueno, pues quiere decir que ya tienen una adaptación y que de cierta manera ya están agarrando lo que es el sustrato y comienzan a absorber los nutrientes de lo que es, valga la redundancia, el sustrato nutritivo, ¿ok? Por este lado tenemos la Bacopa Monieri, que también se está desarrollando de una muy buena manera. Los retoños que sembramos, bueno, pues aquí se alcanza a apreciar de qué manera pues se están desarrollando, ¿no? Van muy bien. Aquí con su compañera Elodea, ahí la lleva también. Bueno, pues aquí se alcanza a apreciar la cristalinidad del agua. Y bueno, o sea, para que se den cuenta que no es que el agua esté en malas condiciones, sino que es a causa de las burbujas del CO2, nada más que la cámara no alcanza a apreciarlo. La Hierófila Polisperma, hay que cambiar la iluminación. De hecho, esta fue una de las primeras plantas, tanto como esta como con la Ambulia, fueron las primeras plantas que me avisaron que debemos de cambiar la iluminación. ¿A qué se debe? Bueno, pues simple y sencillamente, como se pueden dar cuenta, hay entre espacios de hojas y hojas, hay espacios muy grandes, nada más que estos señores me den permiso. Bueno, que entre el espacio de esta hoja y la hoja siguiente, del siguiente escalón, hay un espacio muy grande. Debe de haber espacios más pequeños, pero bueno, se debe a que la iluminación es baja. La planta lo que hace es tratar de estirarse para llegar lo antes posible a la iluminación, o busca una mejor iluminación. Por eso nos damos cuenta que tenemos un déficit de iluminación. La Ambulia es exactamente lo mismo.
entre cada espacio, entre cada esqueje, entre cada hoja, pues tenemos espacios muy grandes, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Busca una mejor iluminación este par de plantas, ¿ok? A diferencia de lo que es esta. ¿Por qué? Bueno, pues les voy a mostrar, nada más y nada menos, pues porque aquí tengo este tipo de iluminación con este foco, que es muy similar al del nano que tenemos acá. Bueno, pues aquí tenemos uno de estos, que de hecho vamos a cambiarlo. Ok, está apuntando hacia este lado, como se alcanza a ver en el reflejo. Tenemos una, dos, tres barras LED y dos barras LED rojas, ok. Vamos a cambiar esto, vamos a sustituir las rojas por un par de azules, y todas las blancas se van a eliminar. Las rojas se van a quedar, se van a mantener para dar un espectro nada más, un abanico un poco más amplio, es todo. Pero el corazón de la iluminación van a ser dos o tres focos más de esta calidad, ¿ok? Vamos a colocar uno aquí, dos, tres, o quizás sean cuatro, todavía no lo sabemos. Así es de que vamos a checar qué es lo que vamos a instalar. Esta es la perspectiva desde arriba, así es como se ven las plantas, así es como se van desarrollando. No se ven mal, ya terminamos con las hojas picadas. Todavía tenemos algunas por ahí atrás, si se alcanzan a dar cuenta. Bueno, voy a hacer un poco de zoom. Tenemos todavía hojas picadas, pero bueno, es cuestión de tiempo que la planta se desarrolle y pueda estar en mejores condiciones, ¿ok? Pero bueno, la ambulia ya está súper mejorada. Ya nada que ver con lo que teníamos, que la mayoría de la ambulia casi la perdimos. ¿Por qué? Porque estaba en las condiciones como se alcanza a apreciar aquí, ¿ok? Estaba quemada. No es alga diatomea, no es nada por el estilo, ¿ok? Me doy cuenta por esto. Bueno, esto es lo que ya llevamos: Sagitaria, Bacopa, Higrófila, Ambulia. Y bueno, aquí, Alternantera Reineki. Si se dan cuenta, se está haciendo un nido de raíces en los tallos. No me preocupa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues también tiene deficiencia de iluminación. ¿Por qué lo noto? Esta planta, todas estas hojas que se alcanzan a apreciar, deben de estar del mismo color que esta, en esos tonos. ¿Por qué se ve verduzco? O debe de estar en estos tonos, que son tonos muy diferentes. ¿Por qué están así? Bueno, pues vuelvo a repetir, por la iluminación que tenemos que cambiar. Y bueno, estamos esperando también a que termine de adaptarse. ¿Por qué tienen estas raíces en los tallos? Muchas personas comentan por ahí que es el momento justo para podar, que tienen de dónde agarrarse las plantas. Bueno, pues en efecto sí, en teoría tendrían de dónde agarrarse las plantas si decidimos podar. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Esta planta venía de un estado emergido, es decir, estaba fuera del agua, ahí tuvo su desarrollo. Los proveedores, más bien, normalmente tratan de desarrollar las plantas en estado emergido. ¿Por qué? Porque se evitan problemas de algas, principalmente plagas, y sobre todo para economizar. ¿Por qué? Porque al estar en estado sumergido, bueno, pues tenemos que abonar macros, micros, nutrientes, tenemos que aditar el CO2, y bueno, pues por lo tanto ya no es rentable para el distribuidor. Entonces lo que busca es que pues la mayor ganancia posible pues vaya para su bolsa y no para la misma planta. Entonces, si se puede tener una mejor calidad en emergido, bueno, pues lo hacen en emergido. Por lo tanto, cuando nosotros traemos este tipo de productos al acuario, bueno, pues simple y sencillamente hay que esperar a que se adapte, a que su raíz se empiece a adaptar, la raíz de la parte de abajo, y las hojas de la parte de afuera se va a empezar a deshacer de ellas. ¿Por qué? Porque va a absorber nutrientes ahora por medio del agua, va a hacer su fotosíntesis, entre otras funciones. Entonces, las hojas que utilizan estado emergido, ya hemos platicado de la diferencia entre estado emergido y sumergido, y las diferencias de plantas acuáticas a plantas terrestres. Bueno, pues esta planta lo que hace es deshacerse de sus hojas terrestres para cambiarlas por hojas acuáticas y absorber nutrientes por ahí. Pero en ese inter no puede dejar de hacer la fotosíntesis y no puede dejar de alimentarse la planta, sino de dónde van a salir las hojas nuevas. ¿Qué es lo que hace? Simple y sencillamente desarrolla estas raíces en lo que son los tallos. ¿Para qué? Para poder absorber nutrientes, y las pocas hojas acuáticas que tiene, bueno, pues simple y sencillamente las utiliza para poder hacer la fotosíntesis. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a esperar un mes, ya casi se cumple, vamos a esperar quizá un par de semanas más, una semana más, no sé todavía, todo depende de cómo ande de tiempo, y todas esas raíces las vamos a podar. Pero lo vamos a hacer hasta
que cambiemos también la iluminación. A esta planta también le urge iluminación, si no, va a crecer simple y sencillamente como un arbusto verde y es todo. No van a lucir sus colores, como a la diferencia de la que tenemos por acá, que también ya tiene su estela de raíces, ahí se alcanza a apreciar. ¿Ok? Bueno, esto es en cuestión alternantera Reineke. A la derecha tenemos Hidrófila corimbosa. Esta planta, bueno, pues no sé qué está pasando aquí, porque algunas hojas, se están picando. Ahí se alcanza a apreciar. Estoy editando 15 mililitros durante el cambio de agua de potasio y 15 mililitros 3 días después. Es decir, que estamos editando 30 mililitros de potasio a este acuario. Estamos agitando el CO2. No sé qué está pasando con esta planta. No sé si también se está adaptando. Pero algunas hojas tienen deficiencias. En ocasiones las veo que las desecha. En otras ocasiones no sé. No sé si se sintió. Porque cortamos cuando cambiamos de lugar. Cortamos la raíz. Liberamos algunos esquejes. No sé si se sintió. Si se está adaptando. Aún no lo sé. Pero bueno. De ahí en fuera la planta se está desarrollando perfectamente bien. No tenemos nada de alga hasta ahorita. Está el acuario libre de alga, pero tengo una ligera sospecha de que no sé si sea alga o qué es lo que está sucediendo. Voy a tratar de enfocar. Voy a ver si estos señores que me están moleste me dan permiso de enfocar la planta. No sé si alcancen a ver esos pelillos en la hoja. No sé si sea alga. Alga filamentosa, bueno, pues no puede ser porque es muy larga, ya la conozco. Alga pincel también la conozco. Entonces, pues por si sí o por si no es alga que se pudiera estar desarrollando. Bueno, pues también estamos editando 10 mililitros de glutaraldehído a la semana para prevenir. Más porque los acuarios, cuando se cambia el sustrato, cuando se remodelan, por así decirlo, hay una explosión de parámetros entre macro y micronutrientes. Entonces, en lo que se estabiliza, bueno, pues puede haber algas, pero bueno, vamos a tratar de disminuir la probabilidad de que existan las algas. Bueno, pues ahí está la prueba, ahí si alguien me puede apoyar. Son unos pelillos, ni siquiera son verdes, son como blancuzcos. Quizás sean pincel, pero ya están muriendo por el glutaraldehído que estamos abonando. Pero es la única planta que trae este pequeño detalle. Ludwigia. Estas ya saben que es de mis favoritas. Vean nada más qué hermosa se está poniendo. Esta planta sin ningún problema, desde que la cambiamos, fue muy noble. Ahí se alcanza a ver el reflejo también de la parte de la superficie. Los colores que tiene. Cómo se está desarrollando. Y bueno, pues ahí la lleva esta planta. ¿Ok? Cola de zorro. Bueno, pues esta señora cola de zorro también. Cada 8 días hay que podarla. Lo que hacemos es cortar a esta altura de aquí así. Y todo eso que ven ahí creció en 4 días. En 3 días, perdón. Por difícil que parezca, o sea, crece extremadamente rápido. La estamos manteniendo a raya. Es muy buena para consumir nitratos, pero bueno, vamos a mantenerla a raya porque si no se empieza a comer las demás, tapa iluminación y bueno. Esa es la función que cumple aquí la cola de zorro. Aquí tenemos el musgo de Navidad. A cada rato me lo están saque y saque. No dejan que se adhiera. Pero bueno, este musgo quizás no lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a utilizar para este proyecto. Ya les he platicado de eso, ¿verdad? Pero bueno, ese es el desarrollo de las plantas. Aquí la hidrocotilia tripartita. Ya por último y también para terminar ya este video, tuve un pequeño detalle. De hecho voy a tratar de enfocar una de las hojas que todavía se ve igual. Parecía como si estuvieran quemadas de lo que es la orilla de la hoja. En especial, por ejemplo, esta todavía se alcanza a apreciar igual. Por ahí estuve preguntando en algunos foros. Algunos me decían que era alga diatomea. De hecho, de momento sí pensé que era alga diatomea, porque en lo que es el contorno se veía como color marrón. De hecho, y por ahí hay algunas que todavía se alcanzan a ver un poquito así. Me espanté y dije, no, es alga diatomea, ya valió gorro. Hay que parámetros y cambios de agua, ya saben. Pero no, la planta se estaba adaptando. De hecho, si ven el video anterior de cómo remodelamos este acuario, bueno, pues ya se está desarrollando muy bien, se está propagando muy bien, se estaba adaptando. Por eso es que las hojas se veían así. Se están adaptando. Hasta ahora tampoco he tenido ningún inconveniente con esta planta. Va muy muy bien. Y bueno, amigos, pues este es el avance de lo que es el acuario, la urna del canal.
Ese es el la panorámica que tenemos, ¿ok? Hay que liberar todo ese espacio de ahí, de cables, todo eso. Hay que liberar todo eso. Ya cuando arreglemos lo de la iluminación de este acuario, bueno, pues también se va. Toda esa telaraña de cables se va porque ya se ve mal. Hay que acomodarlos bien, ¿ok? Hay que hacer las cosas bien. Y quizás por ahí también les muestre qué es lo que hice después. Pues bueno, amigos, este ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Los invito a que se suscriban, a que compartan, a que me den like, a que me dejen un comentario aquí qué opinan al respecto de estos acuarios. Por supuesto, también los invito a participar en el sorteo de aniversario de Acuario Total. Les voy a dejar por aquí el enlace ya en la descripción del video. Y por supuesto la etiqueta para que puedan checar el contenido y participar en el sorteo de Acuario Total. Cuídense mucho, amigos, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Y hasta la próxima. Feliz año.